Bueno, estamos en el nuevo espacio que adquirió la actividad de gimnasia artística. Este espacio nace ante la necesidad de, bueno, descomprimir un poco el gimnasio de gimnasia artística. Porque, bueno, debido a la gran cantidad de gimnastas que tenemos, nos quedó chico. Y, bueno, ahí fue donde solicitamos este lugar, que consta, bueno, de este lugar que se está viendo y otro salón que está arriba. Y bueno, la idea fue armar un espacio exclusivo para las nenas más chiquitas y el salón de danza. Esta semana arrancamos con las clases de jazz, es un tipo de danza para el que no conoce, y también tenemos grupos desde los 5 años hasta más o menos 12 o 13 años. Y el mes que viene se va a incorporar la actividad de hip hop. Y bueno, de a poquito vamos a ir incorporando actividades, así que bueno, los invitamos a visitarnos, a estar en comunicación con nosotros para ir enterándose también de las novedades. Yo en el club estoy desde chiquita, la actividad del año pasado cumplió 30 años. A cargo del gimnasio estoy más o menos hace 12 o 13 años. Nosotros le damos mucho valor, mucha importancia a lo que es la convivencia en los grupos, por eso los grupos, por ejemplo, no se pueden mezclar en las escuelitas. Si te toca lunes y miércoles no puedes venir cualquier día a practicar o a recuperar la clase porque priorizamos el trabajo en grupo, ya desde los primeros niveles. Y bueno, lo que es relativo al deporte, es un deporte que trabaja mucho la coordinación, da mucho conocimiento corporal. Además de bueno, la fuerza, la flexibilidad, el trabajo postural, la estética. Es un deporte súper completo que nosotros siempre recomendamos que lo hagan en edades tempranas, más allá que después sigan o no en el deporte, porque es un deporte que les da mucha habilidad motriz para desenvolverse después en cualquier área.